Carabuco es un municipio de Bolivia ubicado en la provincia de Leodoro Camacho del departamento de La Paz. Se encuentra a 156 kilómetros de la sede de gobierno y se halla a 3.868 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado en cercanías del majestuoso lago Titicaca. En Carabuco se desarrollan una serie de historias. Una de ellas refiere a la Cruz de Carabuco, que habría sido llevada por Tunupa, una de las divinidades más antiguas del área central andina, que en su máximo apogeo se veneró en el altiplano. La cruz se exhibe en la iglesia del pueblo. Esta última se constituye en uno de los principales lugares turísticos de este sitio. Su arquitectura data del siglo XVI. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos conectados al aire libre. Como siempre, para nosotros es un placer llegar hasta sus hogares a través de la señal de Avia Yala Televisión. Esta vez nuestra aventura se va a desarrollar acá en el municipio de Carabuco. Ahorita nos encontramos en la comunidad de Sisasani, donde se encuentra un lugar maravilloso, un lugar turístico que ustedes pueden ver por allá, y se trata de la Isla Tortuga, que es por supuesto uno de los atractivos turísticos de este lugar que usted puede conocer viniendo acá. Estamos aproximadamente a unas 2 horas de la ciudad de La Paz y es un lugar en el que puede compartir, por supuesto, en familia. Vamos a estar mostrándole este y otros lugares en el programa de hoy. Acompáñenos. Nos encontramos ya en el comedor, en este lugar donde nos han recibido las autoridades de Carabuco, con quien tengo el gusto de compartir este desayuno delicioso. Miren ustedes, tenemos aquí huevito con tomate, tenemos un asadito, chorrellana, esos pancitos deliciosos. Todo esto gracias a, quiero destacar, el trabajo de Doña María, que nos ha recibido muy bien. Anoche hemos llegado a este hostal, hemos pasado una noche muy bonita, la verdad, un lugar muy cálido, donde hemos recibido mucha amabilidad desde el inicio de nuestra llegada. A nombre de todo el equipo estamos conectados a agradecerles a las autoridades que han hecho posible que nosotros lleguemos hasta este lugar. Así que voy a compartir el desayuno con ellos y más adelante les vamos a estar mostrando todas las potencialidades del municipio de Carabuco. La iglesia de Carabuco es un templo católico de la época colonial, considerado monumento nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, según el Decreto Supremo número 8171 del 7 de diciembre de 1967 y restaurado entre enero de 2003 y abril de 2005. La iglesia se levantó bajo la advocación de San Bartolomé, con quien se identificó al dios aymara Tunupa durante la colonia. Según cuenta la leyenda, Tunupa fue martirizado en Carabuco. Se dice que llevaba consigo una cruz que fue encontrada después de la conquista y con motivo de este hallazgo se construyó el templo. Entre los varios trabajos de arte sacro que se encuentran en el templo, se consideran como los más importantes 4 lienzos que representan escenas del juicio final: el infierno, gloria y purgatorio, pintados por Joseph López de los Ríos en el año 1684, y en los cuales se representa el lago Titicaca, el cual se encuentra a tan solo unos metros de la iglesia. Y bueno, nosotros continuamos en este recorrido por el municipio de Carabuco. Estoy junto a don Javier Jarandilla. Gracias por habernos recibido. Quiero decirle, a nombre de todo el equipo de Estamos Conectados, realmente nos sentimos muy honrados por el grato recibimiento que nos han dado, ¿verdad? Esa calidez, esa amabilidad que caracteriza a todas las personas que viven acá en este municipio. Realmente para nosotros es una alegría poder estar acá. Hemos estado ya a primeras horas de la mañana compartiendo un desayuno muy rico que nos ha preparado doña María. Pero ahora tenemos que continuar nosotros mostrándoles todo lo maravilloso que ustedes pueden encontrar acá en este municipio, y una de esas cosas es justamente la iglesia. Don Javier, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Hablemos, por favor, acerca de esta iglesia. Muchas gracias, yo le agradezco, digamos, al programa Avia Yala y a las autoridades en general. El tiempo es corto. Lo que sí puedo decir como autoridad acá del municipio y de la población, que esta iglesia data del siglo XVI, donde prácticamente ha sido construido con la intervención de los vecinos del lugar, como también
de toda la gente y con los emigrantes de España, Alemania, Francia, quienes han sido los impulsores, más que todo los catequistas que han venido a evangelizar en esta zona. Este portón que ustedes ven es la construcción antigua que se mantiene, estaba ya por desplomarse, como ustedes ven, está prácticamente con refuerzo, necesita una restauración, con lo propio con el campanario donde se ha inaugurado o se ha cimentado con el cimiento, se dice, con cuatro personas, damas, que venían en contrabando desde Perú a La Paz. Entonces se quedaron y eso se dice que es para un buen sonido de la campana. Y todo el frontis y la iglesia misma ha sido construido en el siglo XVI, ¿no? Entonces han construido con mano de obras, con la gente originaria, donde se dice que había dos zonas, Urinsaya y Arasaya, de acuerdo a la historia y a la escritura que tenemos. Y gracias a los párrocos, a los religiosos, se ha construido también para evangelizar. Esta iglesia es una basílica más y está declarado como monumento nacional y lo conservamos así todos los pobladores, las autoridades y la población. Tenemos el sumo cuidado para este templo tan querido y nosotros como pobladores y yo como autoridad máxima de esta población invito al turismo en general para que pueda venir visitarnos. No es lejos, es 2 horas y media desde La Ceja y pueden visitarnos. Acá tenemos en el interior, que más después lo veremos, una belleza. Esto seguro prácticamente sí tiene una linda, claro, riqueza. Y estamos pensando, digamos, habilitar un museo para que puedan observar toda la riqueza. Sería maravilloso, ¿no? Realmente, ¿no? Porque ustedes, en las imágenes que nosotros les vamos a presentar, van a poder ver esta riqueza arquitectónica de esta iglesia. Lo decía muy bien don Javier, data del siglo XVI. Siglo XVI, 1600, se ha construido esta edificación. Las paredes son muy gruesas. ¿Cuánto miden las paredes? ¿2 metros? ¿Se decía 3? Dos metros es la medida exacta, ¿no? Imagínense el trabajo que se tiene que hacer para conservar este tipo de arquitectura que está acá en el municipio de Carabuco, pero además en la iglesia hay algo muy interesante que tiene que ver con el arte sacro, ¿verdad? Se habla de 4 lienzos, nosotros todavía no hemos ingresado, vamos a hacerlo enseguida con toda la gente que está aquí a nuestro alrededor, que nos está acompañando, pero hay algo que nos ha llamado la atención y es justamente el arte sacro. Hemos podido investigar, hay 4 lienzos importantes, tal vez usted nos puede dar, don Javier, más referencia acerca de En realidad, cuando ya estemos ya visitando la parte interior, vamos a explicar los lienzos. Lo que sí yo quiero un poquito, digamos, explicar la parte de afuera, el techo, por ejemplo, el techo se conserva con puramente teja, así como observa usted, interiormente está a base de carrizos y maderas, digamos, traído desde el trópico, ¿no? Y lo propio, digamos, el campanario, como el portón, son construcciones antiguas. Ahora, don Javier, hay un dato importante que usted nos contaba extra cámaras que tiene que ver con la campana. La campana llegó antes de la construcción de la iglesia. Bueno, en realidad, tal vez paralelamente, estas campanas han sido importados desde el exterior, más que todo desde España, a través de las embarcaciones que nosotros teníamos un portuario principal que era Matarani y se venían hasta el puerto internacional de Carabuco, pasando el puerto internacional de Huaqui. Entonces, acá, digamos, el tráfico era lacustre. Entonces, de ese modo, y es más, todos los materiales que usted va a observar en el interior, los cuadros, los lienzos, absolutamente han sido importados del exterior, ¿no? De los países extranjeros, quienes han también colaborado y coadyuvado para que esta iglesia sea una belleza y orgullo de nuestro pueblo.
Claro que sí, además es algo que nos lleva, ¿verdad? Nos trae la historia, que es algo muy importante, un elemento que nosotros no podemos dejar de lado y que, por supuesto, el objetivo del programa Estamos Conectados también es mostrarles el lado histórico de cada lugar que nosotros visitamos. Don Javier nos hablaba acerca de esta iglesia, la construcción, de los detalles en cuanto a la arquitectura se refiere, y realmente nosotros hemos quedado maravillados. Además, hay leyendas, hay muchas historias que se han transmitido de generación en generación de forma oral, ¿no es cierto? También vamos a estar hablando de aquello, don Javier. Así es, señorita productora. En realidad, digamos, inclusive la intronización del Señor de la Santa Cruz tiene un milagro y tiene una reseña histórica que lo vamos a ver más después. Así es. Entonces, viene, digamos, data de unos milagros que se hizo el Señor y se ha intronizado en este templo maravilloso de Carabuco. Ahora, la campana es algo que nos ha llamado mucho la atención. De repente en la ciudad no estamos acostumbrados al sonido de la campana, pero bueno, quiero decirles, nosotros, el equipo de Estamos Conectados, ha llegado anoche hasta el municipio de Carabuco. Esta mañana tempranito escuchábamos la campana. Don Javier, ¿cuándo es que se toca la campana? ¿Es para reunir al pueblo? Cuéntenos, por favor. Bueno, hay dos situaciones muy importantes. Uno, que se toca, digamos, tres veces el campanario, tipo 9, 10, 10:30 para la misa religiosa. Y el otro es de emergencia, como usted debió escuchar, a las 7 de la mañana. Eso es para las reuniones de la población o cuando hay alguna emergencia o cuando algo ocurre. Entonces, les reitero, es de emergencia ese campanario en la mañanita o en la noche o cualquier rato. Qué bueno conocer esos detalles, don Javier, pero no los vamos a hacer esperar más. Ahora mismo nosotros nos vamos a conocer la iglesia, vamos a entrar en este templo que está cargado de historia, de esta riqueza arquitectónica, además que data del año 1600, ¿verdad? Allá en el siglo XVI, así es que acompáñenos en esta visita. Hace poco se realizó el lanzamiento de la marca Carabuco Cariñoso, un destino natural y cultural, con el objetivo de promocionar este encantador municipio, cuyos paisajes reflejan la belleza natural de este destino turístico, al igual que la cultura viva que está presente en esta región. Ahora nos encontramos en otro lugar del municipio de Carabuco, exactamente en el muelle de este puerto. Estoy junto a Saúl Ríos, él es concejal y además es miembro de la Comisión de Turismo de este municipio. Saúl, gracias por habernos recibido. Para empezar, muchas gracias, nos hemos sentido, lo decía al inicio, muy felices, y estamos visitando ya otro lugar que también llama mucho la atención dentro del municipio de Carabuco. Evidentemente, una vez más, muchas gracias al canal, a tu programa, gracias por visitarnos. Pues nada, el municipio de Carabuco, como pueden ver, el pueblo de Carabuco se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de La Paz. Hacemos la invitación mediante tu canal a toda la población de la ciudad de La Paz, a todo Bolivia, como también a la gente extranjera. Pero sobre nosotros queremos conocer más detalles acerca, por ejemplo, de la construcción de este muelle. Realmente uno llega hasta este lugar, sube al muelle y se encuentra con un paisaje maravilloso de nuestro lago Saga. Sí, evidentemente este muelle se ha construido por el año 1970, porque en esos años, pues, aquí como tenemos aquí a una comunidad muy cercana, está la mina Matilde, y de esa manera se exportaba en esos años el mineral por este muelle. Es por esa razón que a partir de ese año se ha ido mejorando el muelle. Los barcos internacionales del Puno, Perú, llegaban aquí para trasladar el mineral, que es el zinc que se saca en este lado. Claro que sí, la mina Matilde entonces está también por este sector. Sí, que enseguida... ¿Es la única mina? Es la única mina aquí en el sector, y que enseguida pues también vamos a ir a visitar al lugar. Seguro que sí, lo decíamos, este sector del lago en realidad está muy bien conservado, hemos visto que todo está limpio, a diferencia de otros lugares, ¿verdad? De repente porque no hay mucha gente que viene y lo visita, pero le aseguro, usted que nos sigue a través de la señal de allá, la televisión, venga a este lugar, se va a encontrar con este maravilloso paisaje y por supuesto la calidez también de la gente. Pero hablemos acerca de lo que tiene que ver con la reactivación del turismo. Ustedes como autoridades son nuevas, se podría decir, están 5 meses recién en funciones, sin embargo ya han tenido la iniciativa de poder potenciar este municipio a nivel turístico. ¿Qué acciones se van a tomar en este sentido?
Evidentemente, hermana periodista, es cierto, a la cabeza de nuestro hermano alcalde Edwin Hilary Condori ha habido esa iniciativa de poder promocionar nuestro lugar, nuestra región, el sector lago. Ya, ya le mencioné hace rato, tenemos 4 lugares potenciales para el cual la gente ajena aquí al lugar pueda visitarnos. Esa es una forma de poder fomentar la reactivación económica después de haber sido golpeados con esta enfermedad a nivel mundial que es la pandemia, el coronavirus ya conocido, ¿no? Entonces, de esa manera queremos apoyar al comunario, al que vive aquí el día a día, de alguna manera apoyar este sector que está totalmente golpeado, que es el turismo. Seguro que sí, Saúl, y nosotros a nombre de Estamos Conectados queremos hacerles llegar esta felicitación a las autoridades nuevas. Lo decíamos, son 5 meses que ellos están en funciones recién, pero ya están trabajando para potenciar todos los lugares turísticos de este sector que nosotros, por ejemplo, no lo conocíamos, pero hemos quedado fascinados con este paisaje maravilloso. Miren ustedes, aquí hoy nos ha tocado un día de viento, pero sí, aún así tenemos una vista preciosa del lago Titicaca. Y además la arena, ¿verdad? La arena toda suavita, blanquita, es algo que usted seguramente va a poder disfrutar en familia, momentos muy gratos que seguramente van a poder compartir. Y Saúl nos va a acompañar en todo el recorrido, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a estar visitando otros lugares, la Isla Tortuga. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a mostrar las aguas termales que quedan en la comida de aguas calientes. Estaremos en el Muelle Internacional de Chaguaya. Estaremos en Quilima mostrando el dragón dormido. Estaremos en la Isla Tortuga. Vamos a recoger todo esto. Nosotros contentos de contar con el programa. Muchas gracias, Saúl. Ya lo saben, Saúl ya nos ha hecho los lugares que vamos a estar visitando. La invitación a ustedes está hecha para que nos acompañen en este recorrido por el municipio de Carabobo. A lo que nos ha llamado mucho la atención y tiene que ver con las artesanías que encontramos en este lugar. Les presento a doña Margarita, que nos acompaña en esta jornada acá en Estamos Conectados, la señora Margarita Ari. Bienvenida a nuestro programa, gracias por compartir con nosotros estos minutos. Gracias. Vamos a hablar, por favor, acerca del trabajo que usted realiza, un trabajo maravilloso realmente. Miren ustedes la calidad de estas artesanías. Cuéntenos, por favor, por ejemplo, ¿esto de qué está hecho? De llama. Entonces estoy lo saca de este lado de la llama y cuerto y después hilo, estoy hilando, hilado y torcelado, después de torcelar tengo que poner los 2 palos, ahí tengo que telar con mano. Y hasta ya tengo que... Todo es un trabajo manual. Ah, todo es manual, no es nada, todo es manual. Y ahora, por ejemplo, para sacar estas figuritas, ¿cómo hace usted? Con huichuñas contadito de 24 barras. ¿Como un palillo? Ah, como un palito, es como un palillo, ese tengo que sacarle así, tengo que contarle, si tengo manito, tengo que sacarle, ya tengo que sacarle. Miren ustedes, qué interesante el proceso para elaborar estas chuspas. Tenemos también chalecos, corpiños. Ajá. Cuéntenos, ¿qué productos más hace usted? Este también hago también de este. Este también saco también estos caballos, los señanos también. Igual lo mismo que también he hilado, he torcelado y no he hecho una bola, también tienen que saberle. A ver, vamos a mostrar aquí también otro de sus trabajos, si me permite. Ahí está. Qué lindo, ¿no? Precioso, realmente, además esa combinación tan bonita de colores. Y está todo tejido a mano. Ajá, tejido hilado también a mano, también todo. ¿Esto de qué es? ¿De lana de? De oveja, de llama. Ay, perfecto. Ajá, aquí huipala también. Muy lindos. Huipala se llama. Huipala, de 12 colores. Tiene 12 colores. Ah, con tizagas nomás. A ver, vamos a verlo. Grover, si me sigues con las cámaras. Sí. Ahí está. Y además es un trabajo entrelazado, ¿no es cierto? Es huipala. Miren qué bonito. Igual qué bonito. También hay torcelado, hilado, también tiene que tejer de la llama, hilado, torcelado. También encontramos otro tipo de chuspas, como estas. Sí. Que son de aguayo. De sí.
Igual también hay torsa, pero ese no hay cumbre de lanita y torcelado. ¿Y los costos, por ejemplo, de la chuspa, de la primera que me mostró? ¿Cuál es el costo? Esto. Esa. Ese todo es manual. ¿Cuánto tiempo le lleva a usted a hacer uno de esos trabajos? Tiempito, casi un medio año siempre me ha costado, porque tengo que desde la llama, tengo que torcelarle, tengo que estar haciendo, no es difícil sacar estas lechitas. Esto le ha llevado a ser medio año, imagínense el trabajo, el esmero, la dedicación de nuestros artesanos que con tanta paciencia logran hacer este tipo de pescado, trabajos. Tiene pescado todo. Claro, tiene unas figuritas ahí muy interesantes, la simetría además, la combinación de colores, desde el hilado y demás. Entonces, creo que son cosas que nosotros tenemos que apoyar. Usted que venga hasta acá, hasta el municipio de Carabuco, venga a comprar este tipo de artesanías. Esta me decía 450 bolivianos. ¿Esta otra? La misma es. La misma. ¿Tiene el mismo costo? Este tiene más trabajo todavía. Este tiene lagartitos, todo es florero. Tiene una serie de figuras y bueno, destacamos que todo se hace de forma manual. El hilado también de este tipo de prendas se hace de forma manual. 12 colores, dice que tiene, se llama huipala. Entonces, es momento de que usted se dé una vuelta por el municipio de Carabuco y además de conocer todos estos lugares tan lindos, increíbles que les hemos mostrado, poder llevarse uno de estos recuerdos. Muchas gracias, doña Margarita. Gracias, gracias. Vamos a despedirnos, por favor. Ya. Amigos, continuamos con más en su programa. Estamos conectados al aire libre. Tuvimos la oportunidad de conocer el puerto de Chaguaya. En décadas pasadas, en este puerto se transportaban 7.000 toneladas de zinc al mes, de donde salían los buques por el lago Titicaca hacia Puno, Perú. La mina Matilde era el mayor productor de este metal en el mundo en aquel entonces, pero esa época duró hasta el año 1971, cuando el presidente Juan José Torres nacionalizó las minas. Con ello se detuvieron las actividades y se dio lugar a la llamada relocalización, y con ello el despido de los trabajadores mineros. De aquel entonces solo quedan restos, como la pasarela y la plataforma del muelle, y también fierros oxidados de las máquinas. Cruzar la pasarela del muelle, de donde salían los buques que transportaban minerales, es una experiencia que de alguna forma te transporta al pasado. Quedan los armazones vacíos de la cinta transportadora y del resto de la maquinaria, lo que permite imaginar al visitante la imponencia de su pasado. Ya ha llegado uno de los momentos que más espera el equipo de producción de Estamos Conectados al Aire Libre, y es que es el momento de la comida. Me encuentro acá con la hermana Leticia en el puerto de Chaguaya. Hermana, gracias por estar con nosotros. Coméntenos qué nos han preparado, por favor. Bueno, en principio, agradecerles por la visita a los medios de comunicación acá que tenemos, Puerto Internacional de Chaguaya. Así es. Que estamos, ¿no?, en todos en familia, aprovechando nuestro aptapi. Una de las tradiciones que son propias de nuestro país, de nuestra cultura, ¿no es cierto?, el aptapi, que es un momento de encuentro, ¿verdad?, con todos los miembros de la comunidad, que son una familia prácticamente. Entonces, ¿en qué consiste esta tradición? Hay mucha gente también que nos sigue fuera del país a través de las redes sociales. Si podemos contarles, ¿en qué consiste el aptapi? Bueno, el aptapi, como bien decía, es... Vamos a agacharnos, por favor, sí, por mientras favor, vamos explicando. Les invito que vamos probando, hermano César, prueben. Hermano, vamos a probar también. Mientras tanto usted me va contando qué consiste el aptapi, por favor. El voy a empezar con una. Eso, pruebe, hermanita, hermana. Sí. Bueno, por favor, hermanos visitantes. Son varios productos, vamos, los que se tienen acá, por ejemplo, la tortilla, las ocas. Cada uno trae lo que tiene en la casa, ¿no es cierto?, así para es compartir. Esto es una vivencia para compartir en armonía, por el vivir bien.
Mire, tan lindos productos tenemos que estos productos producen en nuestra región. Tenemos la tunta. Gracias a las bondades de la madre tierra. Gracias, ¿no? A la Nutareles, claro, a la Pachamama, sí, que estamos muy agradecidas. Si no tuviéramos respeto a la Pachamama, no tendríamos. También a Dios. Claro, no, que sí. Y además tenemos productos propios del lugar, ¿no es cierto? Está así el chuño, hermanita. Esta papa, miren, tan harinosa, deliciosa realmente. Tenemos carnecita por ahí, tenemos las tortillas, todo. Hay tunta, hay quesito, sí, hay queso. Este es un ají especial, ¿no es cierto? El ají amarillo. Este es el ají ancestral de nuestros abuelos. Ya, donde se hace el ají entero, se va moliendo con su cebollita. Y es una tradición. Entonces ya la gente no puede esperar más. Les digo aquí ya César, Grover, Carlitos también están listos para comer. Así que los invito, por favor, hermana Leticia, muchas gracias. Igualmente, vamos a compartir. Entonces, esperamos que no sea la primera ni la última. No, seguro siempre que nos estamos, va a tener aquí muy seguido. Por favor, claro, les invitamos. Muchas gracias. Tan lindo ecosistema que tenemos acá en Chaguaya, Puerto Chaguaya. Paisaje muy lindo, la gastronomía. Además, lo hemos destacado desde que nosotros llegamos acá, la calidez, la amabilidad con la que hemos sido recibidos. Así somos, por eso se dice Carabuco cariñoso. Cariñoso, exacto. Y hay un temita que ellos tienen que lo vamos, ajá, a cantar al final del programa. Ya van a ver ustedes. Mientras tanto, vamos a compartir con todos los miembros de esta comunidad. Sí, el objetivo es eso, compartir con todos, con claro toda la sí comunidad. Pues, por favor, vamos probando vamos, por lo favor que la naturaleza nos ha nos proveído, ofrece, ¿no? Nos ofrece. Y siempre es el objetivo, compartir. Que esta hojita hay que solearlo, ¿no? Claro. Y es muy rico. Muy dulce. Exacto, deliciosa, gracias al sol también, ¿no? Por favor, sírvanse. Gracias. Sí, sírvanse. Que en la próxima ya pues tendremos también ya los pescaditos. Quilima es una de las comunidades que alberga la isla Lítica. Muestra su forma de vida, sus costumbres, tradiciones y leyendas ancestrales para convertirse en un destino turístico. Sus habitantes cuentan que la Virgen de Copacabana pasó por el lugar, pero como era tan pequeño se fue a Copacabana. Pero la mamita no quiso dejar solos a los quilimeños, así que los dejó con su prima, la Virgen de Asunción, que es algo celosa porque es soltera, pero igual de misericordiosa y milagrosa. También pasó por Quilima, según cuentan sus pobladores, Tunupa, el dios que se hizo humano por el amor a una sirena del lago Titicaca, a la que contemplaba desde la Isla del Sol. Y es que la belleza de su isla, que tiene la forma de dragón, es irresistible para propios y extraños.
Además de la vista impresionante que regala del lago sagrado de los Incas, el lugar está plagado de leyendas y tradiciones que sus pobladores han sabido mantener a lo largo de los años. Su principal atractivo es su cerro sagrado, Dragón Dormido, donde desde siempre los antepasados de la gente del lugar celebraron ceremonias dedicadas a la Pachamama y otras deidades. En el cerro se encuentran piedras gigantes, en las que incluso se advierten pinturas rupestres. En el lugar también se ven chulpares y otros restos arqueológicos. Pero sin duda, uno de los mayores atractivos del Dragón Dormido es la Piedra Campana. Se dice que si el que la golpea con otra piedra logra que emita eco, su vida será larga. Con todas esas historias y rituales, la isla del Dragón Dormido atrae cada vez a más turistas. A lo largo de esta visita que nosotros estamos realizando acá en el municipio de Carabuco, hemos llegado a un lugar realmente maravilloso, que nos ha llamado muchísimo la atención y tiene que ver con la artesanía, con el trabajo que realizan las manos maravillosas de nuestros artesanos acá en este municipio. Ustedes van a ver a través de las imágenes que nosotros les vamos a presentar, por supuesto, la calidad de este trabajo. Me encuentro junto a Gonzalo Mamani, que es uno de los artesanos de esta gran familia que es la Asociación Familia Artesanos Don Bosco de Bolivia. Él es parte de esta gran familia y trabaja junto a sus compañeros en obras como esta. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido, estamos conectados. Gracias por compartir con nosotros estos minutos. Buenos días, agradecerle al canal y muchísimas gracias por la visita a este municipio de Carabuco. Querido Gonzalo, nosotros hemos quedado realmente maravillados porque hemos visto la calidad, el detalle en el trabajo que ustedes realizan. Veíamos, por ejemplo, esas esculturas, el rostro, por ejemplo, de la Virgencita, el rostro del Cristo, que es tallado, ¿verdad? Esto es en madera y ustedes se ocupan de realizar este trabajo artesanal del tallado. Así es. Primeramente, un poquito entrar más detalle. Para llegar a estos puntos muy detallosos, nosotros hemos ingresado desde el primero de secundaria para el estudio del colegio. En ¿ya? esta misma institución hemos estudiado. Entonces, para poder llegar a este nivel, un poquito nos ha costado los años del colegio, más que todo como experiencia. Ahora seguro también que sí. En el trabajo, yo estoy egresado en 2004 y estoy... Es decir, Gonzalo, ¿de cuántos años de preparación estamos hablando para que ustedes logren egresar y poder hacer este tipo de trabajos? Alrededor de 15 a 18 años, mi persona y también mis compañeros están más o menos 10 a 5 años. Bueno, esto se trata de una fundación que trabaja con los miembros de la comunidad, que logran instruirlos en todo lo que se refiere a poder realizar este tipo de trabajos. Miren ustedes el detalle que ellos ponen, este juego de ajedrez, por ejemplo, ¿cuánto tiempo les lleva hacer a ustedes un juego de esta naturaleza? Un juego de ajedrez, más o menos 5 a 6 días, o sea, todo el juego. Después, aparte, viene el acabado, para que esté en este lugar, porque no es así nomás, debe estar acabado, barnizado con un barniz que da más... hace resaltar a la obra. Ahora, Gonzalo, hay una característica especial en el trabajo que ellos realizan y tiene que ver con que todos los trabajos son ensamblados. Se utiliza muy poco, casi nada de tornillos, clavos. Cuéntanos acerca de eso, por favor. Nuestra característica de trabajo es más demostrar la calidad de la madera, más que todo lo que hacemos,
más hacemos los ensambles, que la madera, entre otra madera que se encruste y que permanezca resistente. Nuestra forma de trabajar es un poquito distinto porque lo usamos siempre los ensambles y a pequeñas partecitas lo usamos los tornillos y hasta tornillo llevamos. Después siempre es, la madera está ensamblada. No. ¿Con qué tipo de madera trabajan ustedes? Y aquí trabajamos cedro, madera cedro. Es realmente impresionante el trabajo que ellos realizan, porque encuentran acá en este lugar ustedes no solamente muebles o juegos de esta naturaleza, hay también esculturas, de repente usted tiene una fotografía de la familia, le proporcionan a él, a Gonzalo, la fotografía y le hacen un cuadro de madera como el que hemos podido ver nosotros en el nivel de abajo, por ejemplo, estaba ahí la Virgencita. Ustedes pensarán que eso se hace de repente en arcilla, pero no, señores, se trata de madera. Y esta es la calidad de artesanos que nosotros tenemos en nuestro país. Qué mejor que usted pueda venir, usted que nos sigue a través de Avía Yala la televisión y poder ver este lugar, aparte del paisaje maravilloso, de la gastronomía, de la calidez, de la amabilidad con la que te reciben los habitantes, poder acceder a este tipo de muebles que realmente tiene un acabado muy fino, una preparación, lo decía Gonzalo, de aproximadamente 17, 15 años, que realmente los lleva a formarse y poder realizar estas obras. Todos, les quiero decir que hemos venido a este lugar, porque han habido otros medios de comunicación también que se han sumado acá, hemos quedado realmente maravillosos con la calidad de los trabajos que se encuentran acá, el nivel detallado, un comedor, por ejemplo, como este de 6 sillas, Gonzalo, ¿cuánto tiempo les lleva a ustedes como artesanos poder concretar este trabajo? Este trabajo un artesano realiza más o menos 7 a 8 días, ¿no? Entonces, como repito, el acabado es otra cosa, es otro proceso, ¿no es cierto? Otro proceso, sí. Ahora también ellos realizan imágenes de santos, me comentaban que les han encargado, por ejemplo, un Cristo de 4 metros, nos han explicado un poquito acerca del trabajo. Primero se trabaja en arcilla, ¿es correcto? Para los moldes, si nos puedes contar, por favor. Sí, esa parte de arte sacra, más que todo, siempre lo hacemos en arcilla, porque en arcilla puedes aumentar, o sea, tú construyes, o sea, recoges la arcilla y lo construyes, pero en la madera es al revés, tú vas desgastando, lo vas bajando, y así que en la arcilla te equivocas, puedes volver a poner, claro. Pero en la madera ya no, si quitas algo, lo quitaste. Lo quitaste, entonces para estar seguro, en la arcilla, por eso se hace el modelo. Claro, imagínense además el nivel de precisión, ¿no? Él dice, vamos tallando, de repente se les pasa la mano y listo. Es realmente impresionante la capacidad que ellos tienen, impresionante el acabado tan fino que realizan en cada uno de sus trabajos, en cada uno de ellos va a ver usted el detalle. Por ejemplo, les vamos a mostrar enseguida los detalles de tallado de este comedor, que queda realmente muy, muy lindo, se ve un detalle muy fino, muy elegante. Además, manejan diferentes colores en cuanto a la madera, ¿verdad? Hay colores oscuros, hay tonos más claros. ¿Qué otras cosas encontramos aquí? Aparte de muebles, tenemos cuadros, ¿qué más? Encontramos juegos de comedor, de dormitorio, sillones, que son conocidos también como living, y mesitas de centro, vitrinas y sillas de todo tipo. Y la madera que usamos siempre es cedro, solo cambiamos el tono oscuro, más claro y un poco color más amarillo. Claro, diferentes tonos que ellos van manejando, muebles que realmente llaman muchísimo la atención. Y la gente seguramente que nos sigue se pregunta, Gonzalo, ¿dónde pueden encontrarlos? De repente usted tiene la posibilidad de venir hasta Carabuco, pero ¿qué pasa si por alguna razón no pueden llegar hasta el municipio? ¿Algún número de teléfono, algún número de referencia o de repente alguna tienda que ustedes tengan allá en la ciudad de La Paz? Sí, es verdad, más que todo invitarles a la gente. Mucha gente no cree, no produce esto en Bolivia, pero ¿quién para creer puede venir a Carabuco que manos bolivianos lo realizamos? Manos de Carabuco, municipio de Carabuco, de distintas comunidades, los jóvenes vienen,
son estudiados en esta institución y han sido formados, esta experiencia que tienen, y lo realizamos aquí en el municipio de Carabuco y también en la ciudad de La Paz. Tenemos los contactos en el Presbítero Medina. En la calle Presbítero Medina, pongan atención. Y ahí podemos encontrar. ¿Tiene algún nombre la tienda? La tienda no, directamente. Pueden comunicarse este número 717-08-112. Ahí sale en estos momentos en pie de pantalla, entonces, para que ustedes puedan tomar contacto con ellos. Tal vez tienen un catálogo para que la gente pueda acceder a él y ver la calidad de trabajo que realizan. Uh-huh. La página web, www.artesanosdonboscoboco, más o menos. Perfecto, ahí está. Entonces, vamos a reiterar la página web, www.artesanosdonbosco-medio-bo.com. Ahí también usted puede acceder y ver la calidad de trabajo que ellos realizan. Realmente es impresionante. Gonzalo, quiero agradecerte por estos minutos, por haber compartido con nosotros esta experiencia. Han visto ustedes que es gente que se forma, ¿verdad? Nuestros artesanos, además de tener ese talento innato en ellos, realmente a lo largo de más de 10 años logran formarse y ser expertos en este tipo de trabajos. Nos mostraban de inicio unos planos que ellos realizan, un trabajo impecable, el que tienen previo a presentar este tipo, que para nosotros realmente hasta pueden ser considerados obras de arte. Gonzalo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y al canal, muchísimas gracias. Agradecer muy encarecidamente. Que no sea la primera, por favor. No, claro que no. Vamos a venir a mostrarles todas las maravillas que ellos hacen. Quiero decirles que nosotros nos sentimos muy orgullosos de que este tipo de muebles, que sin duda son de exportación, se hayan hecho con manos bolivianas, con manos maravillosas de nuestros artesanos, que tienen un talento que ustedes no se pueden ni imaginar. Muchas gracias, Gonzalo. Nosotros seguimos con más de su programa. Estamos conectados al aire libre. La habilidad de los carpinteros de Carabuco ha trascendido el altiplano y las fronteras de nuestro país. Sus muebles son solicitados en diferentes ciudades. Los creadores de tan impresionante trabajo son jóvenes artesanos que se formaron en la Asociación Familia de Artesanos Don Bosco, que es un proyecto social que transforma vidas, creado por los salesianos como un aporte al desarrollo local. Se pensó en la posibilidad de ayudar a estos jóvenes a que puedan tener un oficio y los que quieran quedarse a trabajar en su tierra, ayudando así a que ésta prospere. Los muebles que elaboran son de estilo italiano con características como tallados bajos y altos relieves y la técnica del arado con pequeños calados en la madera. Los artesanos trabajan en madera maciza de cedro con técnicas de ensamblado que no requieren clavos ni venestas. Es un trabajo digno de admirar, hecho por manos bolivianas. Los tejidos aymara destacan por su finura y la utilización de colores fuertes como el fucsia, el verde, el amarillo, el rojo, el azul y el celeste, los que se combinan con tonos naturales como el blanco, el café, el gris y el negro. Antiguamente era común el intercambio de tejidos por productos agrícolas de los valles y quebradas. Las mujeres aymara aprendían desde pequeñas el oficio del hilado, torcido y tejido de la lana, heredado de generación en generación. En la adolescencia ya manejaban las principales técnicas textiles y de bordado, con el fin de reforzar y adornar las prendas. Cada pieza textil da cuenta de un largo proceso, que se inicia con el pastoreo de los animales en los bofedales y tierras altas del altiplano. Luego de la esquila, las mujeres seleccionan la lana de llama o alpaca, a las que se sumó la oveja, según su tipo, color y calidad, que luego hilan con un pequeño uso de madera, llamado rueca, actividad que muchas veces realizan mientras cuidan a sus animales. Cada tejido da cuenta de la rica cosmovisión andina, en la que se entretejieron a lo largo de los siglos distintas influencias, siendo las más fuertes las de los imperios Tiahuanaco e Inca. La forma de combinar líneas y colores da cuenta de un complejo lenguaje visual que la tejedora transmite en cada una de sus piezas. Por otro lado, la gastronomía está elaborada en base a productos locales, como la quinoa, de la que se elaboran la quispiña, que es una especie de galleta húmeda o panecillo pequeño que se hace con masa de harina de quinoa con diferentes niveles de molido.
Las hay de molido más menudo y más grueso. La quispiña tiene un color café y es de forma irregular, ya que se amolda con las manos, generalmente en el interior del puño cerrado. Otra de las características de esta región de nuestro país es su gastronomía, que está en base al pescado en diferentes variedades, trucha, ispi, pejerrey, entre otros, que se acompaña con papa, chuño, tunta y ocas, que hacen la combinación perfecta para disfrutar de una deliciosa comida. Sus instrumentos de viento no dejan de llamar la atención, son hechos de forma artesanal y marcan la cultura de esta región en el ámbito musical. Y en nuestro recorrido nos encontramos con una feria a los pies de la isla Tortuga, otro de los atractivos turísticos de la región. La formación geológica muestra claramente una tortuga, y es que claro, se trata de una de las maravillas de la naturaleza que nos sorprende con paisajes tan peculiares. En esta feria participan los miembros de la comunidad, se realiza todas las semanas y exponen sus productos gastronómicos, entre los que destaca el uso de granos como la quinoa, que tiene un alto valor nutricional, al igual que la variedad de pescados. No podíamos irnos de ese lugar sin comprar unas deliciosas galletas de quinoa y probar el tradicional pesque, que lleva quinoa, leche y queso, una delicia que conquista todos los paladares. Y también encontramos artesanía propia del lugar, lo que una vez más nos muestra que las manos de nuestros artesanos son mágicas, plasman su imaginación y talento en hermosos trabajos. En la isla Tortuga también hay juegos acuáticos que llaman mucho la atención y son ideales para compartir un lindo momento en familia. Sido tan esperado por toda la gente que nos sigue a través de la señal de Avia Yala Televisión. Yo quiero darle la más cordial bienvenida a la familia de Estamos Conectados, al doctor Emilio Santamaría. Él es gerente general de Diagnosmed, diagnóstico médico especializado, y se suma a nosotros. Han habido, doctor, le decía, muchas llamadas, muchas inquietudes en cuanto a que se cree dentro del programa un sector de salud, y es justamente esa respuesta que le estamos dando a todos nuestros seguidores, porque desde ahora ustedes en Estamos Conectados van a tener un espacio en el cual vamos a poder disipar todas las dudas en cuanto a diferentes patologías que se refieren, por supuesto, a la salud de todos. Doctor Emilio Santamaría, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Guaira, muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer formar parte de tu programa Estamos Conectados, es todo un honor, y espero que en los próximos programas pueda yo resolver las dudas que tenga la población en salud. Doctor, ¿y qué es lo que vamos a encontrar en este espacio de salud? Bueno, Guaira, cada semana vamos a tocar un tema distinto de salud. Cada semana vamos a tener invitados especiales, médicos cada uno reconocido dentro de su área y especialidad, con los cuales vamos a poder conversar de manera interactiva. Esperamos los mensajes de toda la audiencia, esperamos poder resolver todas sus dudas. Y bueno, prácticamente estamos acá para ayudar a la población acceder a lugares donde no podemos acceder físicamente, pero tal vez podamos llegar por el medio de comunicación. Claro que sí, me llama mucho la atención lo que usted señala, doctor, en cuanto a estas consultas virtuales, ¿no es cierto? Hay mucha gente que nos sigue fuera de La Paz, en otros departamentos, y que seguramente también tiene una serie de consultas. Entonces, abrir este espacio de forma virtual seguramente va a ser muy interesante, doctor, y quiero felicitarlo por esta iniciativa y por haber aceptado ser parte de este sector de salud dentro de Estamos Conectados. Me llama también mucho la atención, ¿qué es Diagnosmed? Bueno, Diagnosmed es una empresa médica, somos una empresa joven, tenemos 8 años en el mercado. Hemos ido evolucionando de manera continua y permanente. En un principio, como el nombre lo indica, Diagnosmed era una empresa solamente de diagnóstico médico. Pero la evolución
y el requerimiento, sobre todo de, en este tiempo de pandemia, de nuevos servicios, de servicios especializados, nos ha llevado a conformar un grupo grande de profesionales, un grupo especializado en distintas áreas, como ser terapia intensiva, tenemos profesionales en cardiología, tenemos profesionales también en cirugía general, en neurocirugía y en urología. Perfecto, doctor. Una gama muy amplia de todas las especialidades que forman parte de la medicina, ¿no es cierto? Y a la que usted, que nos está viendo, que nos sigue a través de Avia y a la televisión, va a poder acceder a todas estas especialidades. Vamos a tener dentro de este sector de salud todas las semanas a un profesional en determinada área. Nosotros a través de las redes sociales, doctor, lo habíamos conversado ya, vamos a darles la temática para que ustedes, en función de eso, puedan hacer llegar sus consultas y el doctor Santa María o cualquier otro profesional, dependiendo del área que vayamos a tratar, van a resolver estas preguntas que ustedes tengan. Doctor, ahora es muy importante señalar que ustedes como DiagnosMed se encuentran en La Paz. ¿Qué pasa en otros lugares? ¿Se ha pensado en expandir esto? Sí, exactamente. Nuestra casa matriz se encuentra acá en La Paz, en la avenida 6 de agosto, pero hemos visto que también El Alto tiene carencias en cuanto a servicios. Seguro que sí. Hemos visto la necesidad de instalar un equipo de tomografía en El Alto, que ya lo tenemos funcionando en la zona Villa Dolores. Este equipo es un equipo de igual característica a nuestro equipo que lo tenemos acá, y prontamente vamos a inaugurar un nuevo tomógrafo en la ciudad de Oruro. Qué interesante, doctor. Felicidades. De esta manera es que se expande este servicio, lo decía el doctor, a la ciudad del Alto y también al departamento de Oruro, que ya va a poder contar con este tomógrafo especializado y que de verdad nos sirve para muchas patologías, ¿verdad, doctor? En cuanto a la detección, esto también puede darnos parámetros en cuanto al tratamiento. ¿Es correcto esto? Exactamente, Guaira, como tú lo has dicho. Este equipo es una herramienta primordial para el médico, es una herramienta de primera necesidad. Ya la tomografía no es un lujo como lo era antes, los precios ya han bajado. Justamente nosotros hemos puesto estándares de precios en la población, en la sociedad, para que sea accesible a toda la ciudadanía. Bueno, Guaira, como tú lo habías mencionado, la tomografía es una herramienta primordial, primordial para el diagnóstico, primordial para el seguimiento, primordial para el tratamiento. Es el primer acercamiento que hemos tenido para la detección del COVID. También es una herramienta muy importante para lo que es el seguimiento de la enfermedad, de enfermedades crónicas como ser el cáncer. Y en el tratamiento, como te había dicho, ahora hacemos tratamientos mínimamente invasivos, hacemos tomas de biopsia guiados por tomografía. Qué interesante, doctor. Y usted hacía referencia también a algo que, bueno, está presente en la actualidad, ¿no es cierto? Y es el COVID-19. En torno a esta problemática de salud, doctor, ¿qué es lo que nos muestra el tomógrafo? De repente el daño pulmonar, usted me corregirá si es que estoy equivocada. ¿Qué podemos determinar a través de la tomografía en cuanto a lo que se refiere a COVID-19? Exactamente, podemos hacer el diagnóstico temprano del COVID-19. Podemos hacer una diferenciación entre lo que es una neumonía viral, una neumonía bacteriana, podemos estadificar el daño pulmonar y podemos dirigir el tratamiento. También podemos estadificar al paciente si es un paciente para cuidados críticos, para una sala normal o un cuidado intermedio. ¿Cuáles son las características de este tomógrafo, doctor? Bueno, los tomógrafos que manejamos son tomógrafos de la marca Philips, una marca reconocida en el mundo de la medicina. Son tomógrafos de última generación de 64 cortes. ¿Qué quiere decir esto? Que el tomógrafo va a tener una mayor resolución, una mayor rapidez, comparado con otros tomógrafos convencionales que tenemos en el mercado, como ser de 4 cortes, 16 cortes. ¿Y eso en qué beneficia al paciente? El paciente va a ser beneficiado con que las dosis de radiación van a ser más cortas, los estudios van a requerir menos medios de contraste, que son métodos invasivos para detectar ciertas patologías, y además el costo va a ser menor. El costo, generalmente eso es una limitante en muchos casos, doctor, porque vemos que la pandemia ha afectado realmente a la economía a nivel mundial, por supuesto en el país hay muchos negocios que se han cerrado, mucha gente que ha perdido su empleo y que de repente, lo decíamos, se ve limitada por el factor económico, dice, bueno, no me alcanza el dinero,
tengo tal vez alguna molestia, pero no tengo los recursos para poder hacerme este estudio, porque al hablar de tomografía ya de por sí se nos viene a la mente que es elevado el costo, ¿no es cierto? ¿Esto es una limitante, doctor, para la gente? Hay mucha gente que nos sigue, de repente no tienen los recursos necesarios para acceder a estos exámenes. ¿Se podría tal vez a través de este espacio trabajar en algún tipo de campañas, doctor, más adelante? Exactamente, Guaira, como tú lo has dicho, antiguamente la tomografía se consideraba un examen de lujo, ¿no? Era un examen bastante caro, era un examen que incluso los médicos no lo solicitábamos mucho porque teníamos en cuenta el bolsillo de la gente. Hoy en día, como ya había mencionado, nosotros como empresa DiagnosMed hemos puesto estándares en el mercado de precios. Hemos bajado los precios y me alegra saber que muchas otras empresas de la competencia también lo han hecho. Esto ha hecho que se democratice la tomografía, que pueda llegar a todo el pueblo. Y bueno, respecto a la otra pregunta, si es que el dinero es una limitante, en realidad no, ¿no? Lo que es una limitante es el hecho de que el paciente no tenga la voluntad de asistir al control médico para mejorar su salud. Acá tenemos un espacio de brazo social, de ayuda social, tenemos al trabajador social. Qué interesante. Quien se encarga de evaluar cada caso y en muchos casos nosotros hemos llegado, ya venimos haciendo un trabajo social de mucho tiempo, en muchos casos, como te mencionaba, hemos llegado a ayudar incluso con tomografías a costo cero. Hemos trabajado con área social del Hospital de Clínicas, ellos ya saben que tienen una mano, una amiga para pacientes que ni siquiera cuentan con el SUS. Si bien el SUS ha sido una medida acertada que ha beneficiado a mucha gente que no tenía dinero, el problema ha sido que no se encontraban las tomografías, el equipo de tomografía, claro, afiliado al SUS, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos abiertos y dispuestos a ayudar. Los invitamos a que pasen, por favor, a que vengan y visiten nuestra casa madre, que nos conozcan y sean parte de nuestra familia, que van a estar muy bien cuidados. Doctor, muchas gracias. Ya lo saben, entonces, venga a DiagnosMed para poder prevenir las enfermedades. Muchas veces llegan, me imagino, los pacientes, doctor, cuando la enfermedad ya está avanzada. Sin embargo, hay muchos, muchos casos que se puede prevenir, ¿verdad? Y guiar un tratamiento. Exactamente, Guaira. Lo que tenemos que hacer es educar a la gente. Y es para eso que estamos abriendo este espacio. Exactamente. Tenemos que educar a la gente y tenemos que educar a nuestra sociedad en lo que es la medicina preventiva. Tenemos que evitar que el paciente vaya a sufrir una enfermedad. Tenemos que evitar que el paciente llegue a complicaciones mayores. Tenemos que enseñar a la gente que en estadios tempranos de la enfermedad tiene cura. Y la cura cada vez es más económica mientras antes se la trate. Claro que sí. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros, por compartir estos minutos con la familia Estamos Conectados. Realmente para nosotros va a ser un gusto poder tenerlo, poder compartir con usted y con todo el plantel de médicos profesionales que lo acompañan para poder disipar las dudas de la gente en lo que se refiere a las diferentes problemáticas en salud. Les pido, por favor, que ustedes estén muy atentos a nuestras redes sociales porque es ahí donde nosotros vamos a ir lanzando las temáticas. Vamos a hacer una coordinación con el doctor Santa María en función de qué temáticas podemos abordar semana a semana y por supuesto se los vamos a dar a conocer a través de las redes sociales para que ustedes puedan mandarnos sus preguntas. De repente también les vamos a estar avisando, informando con tiempo cómo vamos a manejar esto de la consulta virtual, que por supuesto va a ser una herramienta de mucha ayuda para ustedes. Doctor, nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Guaira. Y bueno, un placer para mí estar dentro de tu programa y gracias a la producción de Aviala. Y gracias a todos ustedes, televidentes, por permitirnos entrar en sus casas. Doctor, gracias, amigos. Nosotros continuamos con más de su programa Estamos Conectados. Desde el muelle de Chaguaya, nosotros cerramos esta edición de su programa Estamos Conectados al Aire Libre. Como ustedes han visto, hemos tenido un montón de lugares que les hemos mostrado, realmente lindos lugares que ustedes pueden visitar acá con la familia. Estamos hablando del Dragón Dormido, la Isla Tortuga, justamente este lugar donde estamos en el muelle de Chaguaya. También hemos estado visitando la iglesia, esta iglesia tan linda, tan colonial, que data del siglo XVI. Todo esto lo hemos tenido acá en su programa Estamos Conectados al Aire Libre. Será con nosotros hasta una nueva edición.